proyecto del Fondo Mundial de Medio Ambiente, que es ejecutado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo para los 4 países de la ecorregión del Arrecife, que es México, Belice, Guatemala y Honduras. Bueno, el enfoque de la cuenca del Arrecife es una visión y es un conjunto de acciones que lo que buscan es asegurar o mejorar el flujo del agua desde la parte alta de las montañas hasta el mar, hasta los arrecifes. En ese sentido, hemos hecho algunas actividades muy importantes para poder mantener vivo y restaurar el arrecife mesoamericano, el segundo arrecife más importante del mundo, luego de Australia, lo que trae vida a nuestra región. Hemos tenido diversas acciones, principalmente pues, el repoblar arrecifes con la siembra de corales, con fragmentos de corales. Se han sembrado alrededor de 3,000 fragmentos de corales en los 3 sitios que tenemos de restauración. Y pues el grupo comunitario ha apoyado directamente en las siembras, en los monitoreos de los corales, pero también de los sitios para saber qué salud tenían esos sitios antes de las siembras y poderle darle el seguimiento para ver cuál es el cambio que vemos con estas acciones, ¿no? Y el trabajo ha sido conjunto con nuestras comunidades que están a lo largo de ese arrecife en los 4 países, trabajando en buenas prácticas con ello, apoyándolo en las mejores prácticas de ese recurso hídrico tan importante, que es tan vital para la subsistencia de estas comunidades, pero que a su vez es vital también para la subsistencia del propio arrecife. Con este proyecto se ha llevado muy de la mano con la gente, que es pues, la principal que puede llevar el mensaje a cualquier otro lado, ¿no? Nosotros como autoridad pues, podemos hacer varios proyectos, varias acciones, pero sin ir de la mano con el esfuerzo de las personas, pues estaríamos haciendo cosas aisladas que tal vez no tuvieran el mismo resultado, ¿no? Mi nombre es Ángela Domínguez, yo soy originaria de Cozumel. El arrecife para mí significa pues todo, entonces hay que preservarla, hay que hacer todo lo posible para mantener este ecosistema y recordar que la mayoría de las cosas que están adentro del mar son animales, es simplemente respetarlo por educación al planeta, ¿no? Nada logramos trabajando solamente al final, que es el arrecife, si no lo hacemos desde el origen. Y esa es la visión que los ministros de Ambiente de Centroamérica y República Dominicana, junto a la SEMARNAT y la CUNAM, hemos implementado en la ecorregión mesoamericana. Y todo esto, pues, en beneficio del arrecife en sí y de nuestros países en general.